¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo, perfecto. Ah, listo, perfecto. Listo, entonces ya. Listo, entonces ya les llegó el correo. Ya por ahora, por favor, vayan cambiando sus credenciales. ¿A todos les llegó? ¿A todos los que faltaban? ¿O hubo alguien que no le haya llegado aún? ¿Ya aprobó este procedimiento también? Revisen su carpeta de spam, por favor. Sí, esa, revisemos el correo electrónico, es un buen punto. El correo electrónico, correcto. Ok, listo, ya estamos acá. ¿Quiere que paremos 5 minuticos para el par técnico o quiere que sigamos hasta las... ¿A qué hora almorzamos? Ya, ya vamos a almorzar. ¿A qué hora sí? Sigamos. ¿A qué hora proponemos el almuerzo? 12. ¿12? De 12 a 1. 12 a 1, listo, perfecto. Ok, listo. Listo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La idea muy rápidamente es que ustedes puedan aprovisionar los ambientes en este momento. Vamos, es más, vamos a pasar un voluntario para que haga el aprovisionamiento acá y que nos guíe y que podamos entender un poco qué es lo que estamos haciendo en este punto. Entonces, vamos a comenzar con una presentación muy cortica que vamos a interrumpir un poco ya cuando una persona pase a hacer el aprovisionamiento y vamos a entender un poco más cuál es el ejercicio que vamos a realizar. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Básicamente nos encontramos con un escenario en el cual el email comienza a ser terriblemente aburrido, terriblemente difícil de manejar. ¿Cuánto tiempo perdemos al día buscando un correo electrónico que necesitamos que nos hayan enviado hace 3-4 meses y que es una información urgente? Pasa con mucha frecuencia. Entonces, bueno, como una derivación del correo electrónico han surgido las redes sociales y las redes sociales nos ayudan a organizar de una manera diferente la información y las interacciones que tenemos. De tal manera que ahora, por ejemplo, existe Slack, no sé quién lo ha utilizado, ¿no? Bueno, Slack es una red social que tiene mucha cabida en ecosistemas de desarrolladores y en ecosistemas de tecnología. Nosotros internamente usamos Slack para comunicarnos y la idea es que a futuro esto sea el reemplazo del correo electrónico. Pero ¿por qué viene esta conversación en este punto? Porque hoy en día, a nivel de la conversación que tenemos con múltiples actores, los chats también se convierten en un verdadero dolor de cabeza. ¿Quién tiene más de 5 conversaciones en su WhatsApp que no ha revisado el día de hoy? Es decir, y eso que es a nivel de personas. Entonces, calculen cómo es este impacto para un call center, ¿cómo es este impacto para una persona que tiene que estar atendiendo muchísimas operaciones en el día a día y que finalmente la experiencia de usuario no resulta ser lo más amigable posible? Entonces, las personas externas van a tener una experiencia negativa
con la persona que los está atendiendo y finalmente va a ser un cargo muy desgastante para la persona o para las personas que atienden, porque ahorita ya no hablamos de call center, sino de community center, chat center, de tal manera que abarcamos no solamente los medios habituales como el correo o las llamadas, sino que también a través de los diferentes chats y de las diferentes redes sociales hay comunicación. Entonces, poniendo una capa automatizada de componentes que nos ayuden primero a entender y a interpretar el lenguaje humano, segundo, a entender la intención, es decir, qué hay detrás de toda esta conversación que estamos teniendo, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que nos está pidiendo, qué datos nos está dando el usuario para solicitar esa petición, pues se desarrollan los chatbots. Entonces, los chatbots como tal son un programa informático que tiene como objetivo hacer una conversación con una persona, pero por detrás está una máquina, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado de la prueba de Turing? Sí, sí, sí. ¿Qué es la prueba de Turing? Alguien que nos haga un resumen rápido. A nivel de las respuestas. Entonces, es un test que está muy orientado a los temas de inteligencia artificial que se desarrollaron como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing fue el que desarrolló toda la máquina Enigma, que lo pueden ver en la película, todo lo que pasó allí. Y ¿cómo? Entonces, como consecuencia de toda la evolución a nivel de ciencias de la computación que hubo, y ya comenzando los temas de inteligencia artificial, lo que Alan Turing propuso fue una prueba en la cual pues, una persona interactuara a través de una interfaz y las respuestas fueran bastante congruentes. Entonces, ya en este punto hay chatbots y hay robots que pasan la prueba de Turing, es decir, que los niveles conversacionales son bastante altos y que pareciera como si estuviéramos hablando con una persona, pero pues, oh sorpresa, ya cuando vamos a ver tras bambalinas, es un robot, es un mecanismo que nos está contestando. Entonces, eso genera toda una revolución y nos ayuda también a tener unos temas de automatización mucho más fuertes. Ya pensando en un ecosistema de chatbots, hay dos tipos de chatbots. Uno que es orientado a tareas. No sé si, por ejemplo, han tenido la oportunidad de interactuar con los chatbots que hay dentro de Facebook, ¿sí? Hay dos chatbots que me parecen para la parte orientada a tareas, pues los mejores ejemplos que hay. Hay uno que se llama Harvard Business Review, no sé si lo han revisado. Entonces, el Harvard Business Review diseñó un chatbot para brindar todos los días a las 9 de la mañana las noticias y los contenidos más importantes que se han publicado en la revista. Y uno puede suscribirse, uno puede enviar feedback a través del chatbot, etc. Y hay otro que, pues el tema no me gusta mucho, pero pues existe, y es el del horóscopo. Entonces igual, existe un chatbot que les manda a ustedes el horóscopo del día y que ustedes pueden preguntar por el signo zodiacal que quieran, pueden preguntar por diversos temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el horóscopo. Entonces, estos chatbots son muy orientados a tareas, es decir, tienen en su interfaz unas tareas totalmente definidas a través de la interfaz de Facebook, que es en este caso el objetivo, en el cual pues, lo que vamos a hacer es interactuar directamente con el bot a través de unos menús específicos, a través de unas opciones específicas, que es muy acotado, pero para tener el alcance a través de una ventana de chat, pues puede ser interesante hasta cierto punto mostrarlo. Y hay otro punto que son los bots orientados a datos predictivos. Entonces, en la parte de orientación a datos predictivos, lo que buscamos es entender la conversación como un todo, que hacia acá es donde Antonia pues, cobra mayor valor con la integración con este tipo de bots. ¿Qué es lo que buscamos? Que a través de mecanismos de entrenamiento de Machine Learning, que va a estar orientado internamente con Big Data, con otros componentes que ya veremos por debajo, pues Antonia pueda responder de una manera muy coherente cuáles son las intenciones que se le están preguntando para que pueda tener una conversación fluida. Entonces, por detrás de Antonia, la idea es que esté integrada esta parte y
Dentro de la nube de Oracle contamos con los componentes para realizar esta configuración. Entonces acá es donde quiero abrir el paréntesis para que un voluntario se conecte a través de esta máquina y podamos hacer el aprovisionamiento del bot para que todo el mundo lo siga. ¿Alguien se ofrece? ¿O el dedo escoge? Bajen la mano todos, ¿no? Todos a la vez, sí. Sí. ¿Voluntarios? Es relativamente fácil. ¿O la democracia? Bueno, entonces, porfa, ayúdenme acá. Ok. Listo, sí, de acuerdo. Después iremos por la segunda y después iremos por la tercera. Ok, listo. Entonces vamos a entrar acá en modo incógnito. Listo. Y haga por favor su login a cloud.oracle.com. La idea es ir guiando y que todos ustedes vayan siguiendo el procedimiento que vamos a realizar. Ok, entonces, sign in, correcto. Después nos va a preguntar el cloud account. Bueno, y le damos clic al banner que aceptamos. Agree and proceed. Listo, ahí, no, ahí en cloud account with identity cloud service. Y acá en cloud account name, el nombre proyecto Antonio. ¿Sí? No, ahí está bien. Ahí está bien, sí. Proyecto Antonio. En minúscula, por favor. Next. Muy bien, y acá ponemos las credenciales. Muy bien. Entonces, ya tuvieron la introducción al dashboard de Oracle Cloud, Carlos, ¿verdad? Se lo pasé por encimita, pero okay. Creo que no sé si todos lo vieron realmente. Listo. Ok. Listo. Entonces, vamos a darle clic aquí a OK. Lo vamos a dejar en inglés. No, esto no tiene mucho problema. Muy bien. Y acá, en este dashboard de servicios de Oracle, pues nos van a aparecer todos los servicios existentes. Entonces, vamos a provisionar en la parte de abajo un servicio que se llama Autonomous Digital Assistant. Aquí está, Autonomous Digital Assistant, en la parte inferior derecha. Si me siguen todos hasta acá, la idea es que busquemos el servicio. ¿Qué pasó? Para la otra derecha, sí. Para mi derecha. Sí. Le sale otro dashboard diferente, ¿verdad? Sí. Listo, subamos por favor. Demos el clic aquí a My Services. El tipo de servicio no ha sido encontrado. Asegúrese de que la instancia fue registrada apropiadamente. Ok, listo. Ya vamos a revisar qué sucede. Ok, listo. Seguro por el tipo de cuenta que le crearon. ¿Será por los privilegios? Por los privilegios. Va a ser un tema de privilegios. Bajemos, porfa, acá e intentemos acceder al Digital Assistant. A ver qué nos... Sí, ahí. Ya aquí tenemos, bueno, hay un tema de privilegios. ¿Alguien pudo acceder bien? No. Ok. ¿Quién? Privilegios de administración a todos los servicios para todos los usuarios. De administración y de usuario. ¿Sí? Exacto, sí. Eso es lo que nos debe ocurrir. Entonces, revisemos acá. Revisemos acá. ¿Toca entrar usuario por usuario? No. En users. Sí. Aquí aparece, demos de clic a un usuario. Ok. Porque si no, tocaría solamente darles acceso al del bot. Entonces, demos de clic a roles. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no tienen asignado
ningún rol. Entonces bajemos, pues se le pueden dar todos o solamente el del bot y el del Mobile Cloud Service, que son los que vamos a necesitar, como quiera. Démosle todos. Entonces, add admin roles y add user roles. Más fácil a todos. Y así, así para todos. Bueno, entonces en este momento, mientras actualizamos, uno por uno. En este punto, mientras hacemos la actualización de los roles, por favor desconectémonos de las cuentas, porque si no, no va a tomar los nuevos privilegios. Dime. La página para acceder. Es cloud.oracle.com. Listo, vale. Ok. Avísenos, ¿cuál es su usuario es? ¿Ya le dio privilegios a él? Sí. Ok, listo. Entonces váyase conectando de nuevo, por favor. Ok, demos de clic a aceptar y vamos aquí arriba a dashboard. Bajemos de nuevo al Digital Assistant. Ok, no, Service Type Not Found. Cerremos, bueno, primero validemos, él ya tiene los privilegios, ¿correcto? Sí. Tanto como usuario como administrador, sí. Debería tener los dos. Listo, cerremos por favor, desconectar. Y cerremos esta ventana. Listo. Ah, no, pero es que esta aparece como abierta. Cerremos esta sesión también, por favor. ¿Qué pasa? Es que... Sí, cerremos todo el navegador de una vez y lo volvemos a abrir en modo incógnito. Sí. Ok. Sí, Sanguin. ¿Cómo se llama? Proyecto Antonia. Pero démosle clic al banner, por favor. Se toma en serio la de salir de clase. Bueno. Ok, listo. Ya tenemos una vista diferente, ¿verdad? Entonces, para las personas que no hayan revisado esta vista, cierren sus navegadores, cierren sus sesiones y vuélvanlos a abrir. Cierren el navegador, pare la silla y salgan la sala. Eso también sirve. Esa cábala funciona. Esta es para que empezamos a ver.
Ok, listo, no, no hay problema. Procuremos que todos estemos acá, porfa, antes de seguir. ¿Todos estamos acá? Es que no he logrado el compromiso para todos. Ojo, tira el PC, Diego. ¿Dónde tiene el cable? No estoy sintiendo. ¿Tú puedes entrar a este? ¿Quién está los 3 millones? ¿Quién le va a cobrar si tira ese PC? Yo creo que sí, debe existir una forma de hacerlo. ¿Sí? ¿Ya funcionó? Listo. Revisemos. ¿Sí? ¿Ya tenemos esta vista? Sí. Está cargando. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos por acá? Ok, listo, ¿cómo vamos por acá? Voy a esperar a que le dé permiso a todos. Ok, ya por acá, por acá. Ya, aquí ya volvimos a entrar. Pero busquemos el Digital Assistant y demos de clic a ver si funciona. Ahí está. No. Entonces, denle logout, cierra el navegador y vuelve a ingresar. Y esperemos que le hayan dado permisos. ¿Todavía no? Ok, ya. Perdón. ¿Qué pasó? Acá hagamos la prueba. Vayamos al menú lateral, porfa. Acá. Sí, y ahí debería haber una opción en Services que dijera Autonomous Digital Assistant. ¿Qué es esta? No, solamente estamos haciendo acá una prueba. ¿No? ¿Estamos seguros que estamos? Voy a revisar con él lo de los permisos, porque sí, eso sí ya nos está afectando. ¿Ya? ¿Aquí ya sí funcionó? Eso, acá ya... Sí, aquí me dice que ya puedo crear una instancia. Bueno, entonces cambiemos. Me gusta su forma de pensar, muy bien. No, fresco, pero traiga su máquina, traiga su máquina. Traiga su máquina. Y esta dejemos de aquí atrásito. Si vibra ese celular, no le preste atención. Ya, estamos acá. Bien. ¿Cómo vamos por acá? No, a mí no me... Cuando esto quiera cargar para que lo siga dando permiso a la gente... Es que mira, se queda en blanco y ya nunca más vuelve a hacer nada. ¿Con qué navegador está utilizando Chrome? Con Chrome. Pues, pero a veces sí me deja. Yo creo que es más problema del internet. De la red. Que hay algunos roles que se quedan como en caché. Por ejemplo, aquí ya me dio para darle permiso. Ok. ¿Lo cogió? Yo no alcanzo a cogerlo. No, no sé. Cuando tenga permisos, esto cambia, ¿cierto? Eso ya no va a aparecer así. No, ya no va a aparecer así, pero debe hacer logout, cerrar el navegador y volverlo a abrir para la caché. ¿Tú cómo vas? ¿Ya te funcionó? No. Es que yo creo que yo todavía no le doy. ¿Y por qué sale esa vista? Porque es que esa es una vista para usuario y esta es una vista para administrador. ¿Cómo ve la gente desde el otro lado del computador? ¿Cómo ven los usuarios? Ok. No, y antes de devolverse,
ya sé qué es lo que está pasando. Muy rápida la pasada hacia atrás. Es que debería salir arriba un banner que dice estos tantos privilegios fueron asignados al usuario. Hey, pero eso sí sale normalmente. Pero hay que darle tiempo pronto a que salga. Ahí, por ejemplo, mira, le voy a quitar esto. A ver. Autónomos Digital Assistant. Ahora sí, ajá. Listo. Listo, entonces acá ya estamos. Acá ya estamos, por acá ya estamos. ¿Cómo vamos por acá? Ya estamos. ¿Cómo vamos por acá? ¿Ya tenemos permisos? Nada. Por acá, aún no. Casualmente. Ok. Aquí todavía no. Acá. Ni siquiera pasa la puta. No, démosle clic a mis servicios, por favor. A ver qué pasa. No. Ay, no. Desloguéate. Ya cierra. Cerré. Vuélvelo a hacer de nuevo a ver si no se han asignado los términos. Sí, el tema, creo que tenemos, ese es el cuello de botella aquí atrás. Ok. Bueno. Entonces, en este punto, pues para las personas que ya están con las otras, ya después me muevo de manera individual, vamos a hacer un procedimiento que es fácil y que también va a llevar unos 10, 15 minutos mientras accedemos a la plataforma. Démosle clic acá en el Autonomous Digital Assistant a crear instancia, ¿sí? Y vamos a ponerle el nombre a la instancia. Entonces, el nombre a la instancia le pueden poner su nombre. Su nombre pegado, en minúscula, para que las diferencien. Listo. No hay ningún otro Diego Jaramillo acá, ¿verdad? Ok, listo. Y le damos clic allá arriba a siguiente. Sin descripción, no es necesario. Es solamente el nombre. Ah, no, tranquila. No te preocupes. No te preocupes. Acá, ¿cómo está esto? Sí, démosle tiempo. El internet no nos está ayudando. Listo, ya por acá salió, ya. Listo. Entonces, ponemos el nombre y le damos clic a siguiente. Y en la parte de arriba, ya cuando nos aparezca el resumen, que es la vista que ya Diego tiene allá en la instancia, es darle clic a crear. Y ya la instancia comienza a crearse. Demos de clic a crear. ¿Dime? Ah, ok, perfecto. No, ahí ciérralo. Y para llegar acá, dale clic a este menú. Y acá, Services. Y acá, Autonomous. Digital Assistant. Acá está. Listo, por acá ya estamos. Listo, entonces ustedes ya pueden ver las instancias de los otros. Ahora creen la de ustedes. Denle clic a crear instancia. Denle clic a crear instancia y ponen su nombre. ¿Ya lo hicieron? Ah, no, creía que ya que no lo habían hecho. Listo, entonces. Ok, perfecto. Entonces, Diego, hágame un favor. Démosle clic aquí arriba, actualizar. Listo, ya todos tienen privilegios. A la derecha. Y ya bajemos. Ya tenemos 10 instancias creadas. ¿Cómo vas? ¿Ya lo lograste? Bien. Listo. Todavía no tenemos. Tenemos un cuello de botella aquí arriba. Tenemos un problema. No, ese es. Ok. Pero no será por la red de. ¿No será por la red de eventos? Bueno, hay que mirar. Listo, volvamos a actualizarlo, por favor. Tenemos 12. ¿Quiénes faltan por crear? Ok. Región se deja sin preferencia, la selecciona automáticamente. Sí, solo se pone el nombre de la instancia y lo creamos, ¿listo? Ok. No, pero cierto.
Ok, y en paralelo, para las personas que ya terminaron, vamos a buscar un servicio que se llama Mobile Cloud Service y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? No, pero entremos por la vista del dashboard, por esta. Arriba, demos de clic aquí a dashboard, en la parte de arriba, a la derecha. Ok. Autonomous Mobile, que está ahí al lado, y hacemos exactamente lo mismo. Creamos... ¿Puede ser el mismo nombre del otro o puede ser uno distinto? Son cosas diferentes. Le pueden poner el mismo nombre para que no se vayan a perder. Y también hay un servicio de blockchain, ¿sí? Que lo pueden probar. De eso podemos hablar al final un poquito, si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver. Ayúdame. Demos de clic aquí a aceptar. Ok. Mobile. Demos de clic a siguiente. Insufficient capacity among available systems. Demos de clic aquí a aceptar. No. Demos de clic aquí a aceptar y a cancelar. Cancelemos esta operación. No. Ok. ¿De mobile? Sí. ¿Quién pudo crear mobile? Uno. Listo. Siguiente. No hay capacidad disponible. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Debe ser un tema en el data center. Yo ahorita me voy a contactar con las personas de soporte para revisarlo. Pero por ahora, pues vayamos trabajando con la parte del asistente para ir. Es decir, solamente tenemos una instancia de mobile, ¿no? Sí. Ok, entonces, lo podemos hacer de una manera diferente. Demos clic a cancelar acá, porfa. Sí, le damos clic a cancelar. Y demos de clic aquí a actualizar. Pero sí la pudo crear como en developer, de developer. Esa es de developer, no de mobile. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. No, es de capacidad, sí. Voy ahorita a contactarme con la gente de soporte para mirar qué es lo que está sucediendo. No nos preocupemos por esa parte. En últimas, yo tengo una instancia de mobile habilitada con el ejercicio y lo que vamos a hacer es utilizar los recursos que en esta instancia pues tengo provistos para el ejercicio, ¿sí? Muy bien, devolvámonos ahora a la parte del Autonomous Digital Assistant, que es el chatbot, para devolvernos acá en el menú de la parte superior izquierda. Izquierda, esa es izquierda, sí. Los problemas de lateralidad son complicados. Listo, aún se están creando, ¿verdad? Sí, aún se están creando. Listo, entonces démosle... Mientras tanto, las personas que no la han podido crear, hacen la creación y les voy a explicar, voy a aprovechar y les explico el resto de lo que vamos a hacer el día de hoy y cuál va a ser la mecánica. Yo sé que ahorita en la mañana hemos estado un poco lentos por todos estos temas logísticos y para que también lo tengan en cuenta, eso es lo que conlleva un aprovisionamiento de nube pública. Es decir, ya lo vivieron, ya lo utilizaron, ya saben que hay que tener en cuenta toda la parte de privilegios, toda la parte de accesos, el canal de internet es importante y pues bueno, ahí vamos aprendiendo para... Bueno, ya hay unas que están creadas, ¿no? Ya hay unas que están creadas. Diego, por favor, busque la suya. Permitencia. Listo. Entonces, ¿ya Carlos les había mostrado esta diapositiva? No. Ok, listo. En términos generales, entonces vamos a profundizar un poquito sobre lo que vamos a hacer para que comience a tener más sentido antes de enfrentarnos a la herramienta. ¿Qué les comenté? Que a veces está el tema del transistor por un lado, un componente. ¿Sí? Para entrenar. Correcto. El tema de entidades, el tema de intenciones, uh-huh. De interpretación. Que hay un componente del middle que tenemos que desarrollar y de eso poder entender eso para ver cómo lo desarrollamos en correcto. Los espacios. Así es. Para hacer todo ese flujo de interacción entre los módulos de ROS, uh-huh. El speech to text, el text to speech. Y la pantalla que vamos a tener dentro del robot para poder interactuar
crear gráficos, uh-huh, mapas, etc. De acuerdo. ¿Hay un marcador? Sí, uno que trajo Julián. Ah, bueno, muy amablemente. A ver, so, el que no es borrable. El que no es borrable. El que ya gustó. El que ya gustó. Ok, listo. Ok, Carlos, esa fue la arquitectura que pintaste, ¿verdad? ¿Esa fue la arquitectura que pintaste? No, ok, listo. Entonces, bueno, voy a hacer un poco más de espacio acá. Sí, eso es borrable. No, tengo una anécdota con eso, pero no me pasó a mí, le pasó a un profesor que me dictaba clase. Ok, listo. Entonces, bueno, el objetivo... Voy a comenzar desde la parte que mencionó Carlos al principio hasta llegar al bit y al byte que tengo en esta diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No dibujo muy bien, entonces no se vayan a reír de los dibujos. Entonces, bueno, acá... tenemos el robot, ¿no? Y tenemos la pantalla. ¿Qué pasa detrás? Aquí por detrás vamos a tener un componente que, como bien lo mencionaba Carlos, es el ROS OS, el sistema operativo. El sistema operativo por detrás tiene unas funcionalidades de text to speech, speech to text. Y ese robot tiene unas librerías que permiten hacer interacción con Wi-Fi o con algún protocolo externo de comunicación física que nos permita acceder posiblemente a una capa HTTP. Y acá lo que vamos a necesitar en el medio es un componente, como bien lo dijo Carlos, que es un middleware for robot, lo va a poner MWRow, para comenzar esta historia. ¿Sí? Entonces, por eso era importante. Ese fue el punto de partida de Carlos. Y acá, este HTTP se va a enlazar con esto. Con esta parte, ¿sí? Lo va a hacer un poquito más fuerte. Con los webhooks. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para todos es claro qué es un webhook? No. Entonces, un webhook, bueno, está basado en plataforma web, en HTTP. Y es la forma como se puede transmitir datos a través de Internet utilizando este protocolo, pero de una manera más especializada y utilizando mensajes que están construidos de una manera más liviana en JavaScript, alias JSON, es decir, lo que vamos a transferir a través de los webhooks son JSONs, que esos son mensajes muy livianos que ya los vamos a ver en acción en la plataforma. Estos mensajes deben ser capturados por el middleware para poder hacer todas las funcionalidades de que el robot hable o que nosotros o que el robot escuche y sea capaz de enviarlo a la plataforma, ¿sí? Entonces, a través de esto, y lo que vamos a hacer es verlo en acción muy posiblemente con el Facebook Messenger, que es muy sencillo de integrar. ¿Qué tenemos por detrás? Tenemos por detrás una plataforma que tiene varios componentes de Big Data. ¿Para todos es claro el concepto de Big Data o no? El que no sepa, ese es el espacio para... Ok. Entonces, alguien que nos haga un resumen rápido de qué es Big Data, para estar todos alineados en el conocimiento. No todos, por favor. Big Data es un término muy fancy, pero ¿qué significa eso? Es un término muy elegante, muy a la moda, pero ¿qué es? ¿Qué es? Análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Estructurados o no estructurados? No, de los dos tipos, estructurados y no estructurados, ¿sí? Entonces, ¿qué son datos estructurados? Datos estructurados son datos cuya metadata es conocida. Entonces, por ejemplo, una tabla que nosotros tengamos, ya sea en una base de datos o en un Excel,
y que nosotros sepamos identificar las columnas, qué tipo de dato es, qué características tiene ese dato. Ese es un dato estructurado, ¿sí? Y un dato no estructurado, ¿cuál es? ¿Cómo? Todo el contenido de redes sociales es no estructurado, ese es un gran ejemplo. Todo el contenido que está publicado a través de la web es no estructurado. Todo el contenido físico que está en un repositorio de archivos en los anaqueles es no estructurado. Es decir, si lo vemos en una proporción, el 20% de la información que manejamos es estructurada y tenemos un 80% que es no estructurada y que ese procesamiento es complejo. Por eso se han desarrollado herramientas que nos han ayudado a habilitar capacidades para hacer procesamiento de data no estructurada. Y la también voz, a la par... ¿La voz qué es? ¿Estructurado o estructurado? Depende de cómo esté almacenado. No, si yo grabo mi voz, o por ejemplo, en ese momento estoy siendo grabado, ¿esos datos son estructurados o no estructurados? No estructurados. Tendría que hacer una analítica sobre esos datos que están quedando en la cámara para mirar qué datos voy a extraer allí que me generen valor. Ok, entonces ya en este sentido que abordamos los datos no estructurados, porque una conversación entre personas es no estructurada, por más que uno tenga un flujo conversacional, si yo comienzo a mandarle esos datos a una máquina, no va a entender absolutamente nada hasta que nosotros le pongamos un modelo conversacional en el cual diga, bueno, hay una solicitud, hay una respuesta, en cada interacción hay unas intenciones, en cada intención hay unas entidades que debo capturar allí para, pues, entender qué es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Por las redes sociales tenemos este flujo conversacional no estructurado. Y la primera herramienta con la que nos vamos a encontrar es con Kafka y con Hadoop. Hadoop es una herramienta, es un proyecto open de Apache que tiene componentes de Big Data. Lo que va a hacer Hadoop es encontrar similaridad y ayudar al entrenamiento, básicamente. Entonces, ¿qué es entrenar un modelo? Eso sí, ya me estoy yendo a la parte de las matemáticas, ¿no? No piensen en otra cosa. ¿Qué es entrenar un modelo? Yo tengo un conjunto de datos y necesito asociarlos a un comportamiento matemático o a un modelo matemático, de tal manera que pueda saber si es una expresión lineal, una expresión cuadrática, una expresión polinomial, si tiene un comportamiento exponencial, etcétera, y según eso comenzar a hacer predicciones. Entonces, esa parte de la similaridad y el entrenamiento se hace basándonos en algunos modelos matemáticos, regresiones logísticas, clusters, etcétera, que eso es lo que maneja Hadoop por debajo, la parte matemática dura, para entregarle esos datos y que los muela y que comience a generar esas predicciones basándonos en modelos matemáticos. Por este lado, lo que tenemos es un motor que nos ayuda a gestionar flujos de información de alta capacidad. Entonces, ¿qué pasa? En Facebook Messenger yo puedo tener 200 conversaciones abiertas y cada una de esas me está transmitiendo datos. Entonces, este motor que se llama Kafka va a ser capaz de gestionar esos eventos de cada una de las conversaciones para que pasen a través de Hadoop y hagan su entrenamiento. Entonces, acá... Hadoop es para eventos batch, ¿no? Es como para eventos... Pues, en tiempo real. Funciona para los dos. En este caso funciona para los dos, porque lo que hace Kafka, lo que hace este gestor de eventos es hacer ingesta de datos en tiempo real contra el modelo para hacer el entrenamiento, ¿sí? Entonces, ya teniendo la ingesta de los datos, ya teniendo el modelo, pues, ¿qué me queda haciendo falta? Me queda haciendo falta ya el modelo conversacional, que es lo que vamos a poner en el chatbot, para entender muy bien cómo vamos a estructurar la conversación, cuáles van a ser las intenciones, es decir, lo que le vamos a preguntar al robot que nos va a responder. Hay que hacer un entrenamiento para que él entienda muy bien qué es lo que le queremos responder, para que capture entidades desde allí y las transmita de una manera pues muy transparente, y también esto se integre con otros sistemas. Esa integración hacia otros sistemas se hace a través de Mobile Cloud Service. Entonces, por eso era que... Dime. Pero entonces allí, porque es que, sí, o sea, por ejemplo, me llega una conversación. Sí. Yo ya tenía el modelo antes, o sea, ya se había hecho un entrenamiento sobre ese modelo. Correcto. Llega una nueva conversación.
empresa nueva que llegó y eso, pues, o sea, supongamos, no sé, tenemos $1,000,000,000 de registros con los Correcto. Que entró la primera vez. Uh-huh. Entra un registro más y cuando él hace el siguiente entrenamiento, lo hace sobre los $1,000,000,000 más uno. Así es. Es iterativo e incremental. Por el, siempre hay un aprendizaje continuo y también lo que vamos a ver, muy orientado a tu inquietud, es una vez pongamos a ejecutar el robot, vamos a tener una consola de calidad que nos va a decir qué intenciones son válidas, qué intenciones no son válidas y cómo optimizar ese entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ya regresando a la última parte que les quería mostrar, tenemos la integración con otros sistemas a través de Mobile Cloud Service. ¿Qué significa eso? Que el bot va a tener capacidades de ir hacia otros sistemas de información y ejecutar acciones o preguntar información para enriquecer la conversación. Un ejemplo de esto, y era parte del ejercicio que tenemos para hoy planeado, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo todo, es deme cuál es la tasa representativa del mercado del dólar para el día de hoy o del euro para el día de hoy. Entonces, no se la puedo dejar ahí grabada y cambiársela todos los días, sino debo ir a un sistema experto que contenga la información de la tasa representativa del mercado, traerla y ponerla en el formato que el bot la entienda. ¿Sí? Entonces, esa es la última parte que realizamos acá. ¿Sí? Entonces, eso es para tener un poco de profundidad. Ahora, contando la historia completa, ¿cuál es el sueño que hay en este punto? Preguntarle a Antonia una intención, que Antonia sea capaz de pasarla a texto, que ese texto lo podamos convertir en una conversación que viaje a través de un webhook, entre a este sistema de entrenamiento, sea capturado por el flujo conversacional, el sistema de conversación, el sistema de bots, entienda qué es lo que se le está preguntando, vaya al sistema experto en caso de ser necesario, recupere la información para la respuesta y dé una respuesta a través del módulo de speech, de text-to-speech, es decir, convertir el texto que le llega en la conversación a voz, a través del modulador de voz de Antonio. Ese es un reto que está bastante interesante y pues la idea es que lo saquemos adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer hasta hoy? ¿No? Porque pues no es que hoy vayamos a llegar hasta acá. Hasta hoy vamos a llegar a entender cómo desde Facebook Messenger o desde las pruebas, el set de pruebas que tiene el Digital Assistant, pues vamos a generar conversaciones. ¿Sí? Y ya de aquí en adelante pues es una labor un poco más, más profunda, que ahí con Carlos estaremos dando algún asesoramiento posterior en caso de que sea necesario para entender muy bien cómo va a ser este modelo de integración con este middleware. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Con buenas muy fácil. Eso es sacar la varita mágica ahí. No, mentiras. Pero no hay... No hay ¿Están seguros que no hay preguntas? Porque... Claro, ahorita, es decir, les estoy mostrando primero tras bambalinas qué ocurre y después ya viene la parte, después ya viene la parte divertida de que, oiga, yo no veo este componente porque solamente es dar clic, pero detrás de dar ese clic, ¿qué pasa? Todo esto, toda esta acción. ¿Listo? ¿No hay preguntas o no entendieron nada? Sí. Bueno, esos cómos, los cómos los vamos a resolver ahorita durante el taller. Si hay preguntas con respecto al qué es, son bienvenidas. Si hay algo que no entiendan, o todo está claro, o nada está claro. Bueno. Exacto. Aquí está. Hoy está tan de moda toda esa parte de RESTudio y demás, porque vamos a pegar también hoy forma de trabajarlo directamente. Ok. Ok, para generar los algoritmos de analítica. ¿Qué pasa en el Digital Assistant? Como ya los modelos de entrenamiento vienen predefinidos, pues la única forma sería extraer... Hay algo que sí se puede hacer si quieren hacer una analítica complementaria. Es exportar todas las conversaciones que ha tenido el robot y llevarlas a un modelo analítico en el cual ustedes hagan su propio algoritmo con R y pues miren temas de eficiencia o miren temas de optimización. Eso sí se podría llegar a hacer, pero pues es una actividad complementaria y se necesitaría
pues más datos, un escenario un poco más amplio. ¿Sí? Listo. Entonces, para que vean qué es lo que vamos a hacer hoy, esta es la arquitectura completa de la solución. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Nos vamos a centrar en la parte de chatbots, acá, y nos vamos a centrar en la parte de este mobile backend as a service si alcanzamos. Son los únicos dos puntos que vamos a tocar de todo esto, lo cual ya pues, va a ser bastante interesante para todo el trabajo que vamos a realizar. Muy bien. Y ya acá, voy a borrar esto para que no haga ruido. Acá. Bien. Acá lo que tenemos es la arquitectura del workshop. Entonces, lo denominé arquitectura, pues para no denominarlo agenda o contenido, porque pues es básicamente lo que vamos a hacer en cada una de las fases. ¿Cuál es la propuesta? A ver si lo logramos. Abarcar las dos cajas. Vamos a ver si lo logramos en términos de tiempo y en términos de cómo nos rinda. En el Digital Assistant, lo primero que vamos a hacer es todo esto. Ya hablamos un poco de este punto, que es el esquema de integración, pero ya cuando ustedes se sienten y vean la herramienta y digan, bueno, eso lo podemos hacer de tal manera, ya ustedes comiencen a pensar, listo, cómo hacer que llegue el mensaje hasta acá y que se resuelva y que se integre esta parte. Eso en un primer punto. En un segundo punto, lo que vamos a hacer es toda la parte de Mobile Cloud Enterprise para entender muy bien cómo es ese modelo de integración. Y por último, vamos a hacer la integración entre el Digital Assistant y Mobile Cloud Enterprise. Vamos a ver si el tiempo nos da hasta allá, porque pues por todas las dudas y todos los temas que pueden surgir, pues nos podemos extender un poco. Pregunta, ¿la agenda hasta qué hora está? La gente está hasta... Listo. Entonces, la idea es... ¿También? ¿Todos pueden estar a hacer? Sí. De acuerdo. La idea es ir avanzando lo más rápido que podamos para aprovechar mucho el tiempo. Muy bien, entonces ya que no hay preguntas, vamos con un voluntario. Me gusta eso de los voluntarios, ¿no? No, de acuerdo, ya el voluntario, un voluntario que funcione, listo. Ya, voluntariamente, ¿no? Bien. Listo, entonces conéctese acá. Y... Ah, vale, listo, te agradezco. Ok. Entonces pasemos al Digital Assistant. ¿Sí? La puedes llevar. Sí, porque ahorita la idea es que... Igual no cierro la pantalla. No, no hay problema. ¿Te desconecto? Ah, vale. Entonces, vayamos entrando cada uno a sus instancias de Digital Assistant y vamos a hacer una exploración inicial de lo que nos vamos a encontrar. Ok, entonces para entrar, aquí en la parte derecha, si le damos clic, hay un menú lateral. Entonces, si le damos clic a ese menú, nos va a salir una opción que dice Digital Assistant Designer. Le damos clic a esa y ahí comienza ya a entrar y ya comienza la acción por parte de ustedes. Ok, listo. ¿Ya todos estamos en esta pantalla? Está cargando. Ok, entonces esta es la pantalla inicial que vamos a tener con el Digital Assistant. Lo que vamos a realizar acá es una labor de exploración a nivel de los principales componentes que nos vamos a encontrar en la herramienta y también de la forma como vamos a comenzar a trabajar de una manera un poco más sencilla. Listo. Subamos y vamos a ir al menú que está en la parte superior izquierda, al menú de hamburguesa, y vamos a tener estos componentes. ¿Todos me siguen hasta acá? ¿O hay alguien que está teniendo problemas? Yo.
Timeout. Ok, hay que volver a iniciar la sesión. ¿Alguien está teniendo problemas o me siguen hasta acá? Ok. Bueno, entonces, mientras está cargando, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Sí, a mí no me carga. Vamos a tener la parte de desarrollo y configuración en la parte izquierda, que es en donde nos vamos a centrar. Entonces, demos de clic a Development y allí nos vamos a encontrar con varias características. Nos vamos a encontrar con Skills, que los skills ya son las configuraciones que vamos a realizar con asistentes digitales, es decir, ya vamos a pasar de un skill, una habilidad que vamos a generar en el bot a un asistente digital. Vamos a hacer la configuración de canales, que pues esta es la parte que vamos a hacer con Facebook, y finalmente pues vamos a realizar toda la parte de configuración a nivel de las integraciones, que esperamos llegar hasta allá. Entremos, por favor, a la parte de Skills. Y en la parte de Skills nos vamos a encontrar ya con varios bots que están creados. ¿No hace nada? ¿Apaguemos todos? Ya, ahí dio, ahí funcionó. Por la red. Ya faltan 15 minutos. Listo, entonces ya por acá entró, ya por acá estamos entrando. Entonces, ¿qué son estos skills? ¿Qué son estos skills? Son las habilidades que vamos a comenzar a generar dentro del bot. Dentro de estos skills ya tenemos unos bots que están creados y nos vamos a aprovechar de estos ejemplos primero para entender. Segundo, pues vamos a realizar nuestra propia implementación, la vamos a integrar con Facebook y pues vamos a comenzar allá a jugar de una manera diferente. Y pues como ustedes las agarran por el aire, pues van a ir bastante rápido. Vamos a entrar primero al chatbot del Pizzabot. Es el primer caso que quiero que veamos. No, arriba, se ve Pizzabot. ¿Listo? Nada más. No, pues ya me metí a este, pero ahora solo me salía como dos. Ah, ok. Déjame ver. Sí, entra a este del Pizzabot. No importa que... Sí, no hay problema. No hay problema. Creo que es un tema de visualización, si no les aparece el resto. En la parte de abajo hay una numeración y deberían aparecer el resto de los ejemplos. Ok. Entonces, en la primera pantalla que tenemos acá es la pantalla de las intenciones. Entonces, ¿qué es una intención? Una acción. Una intención es una acción. Es algo que yo pretendo decir para que se realice. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas acciones están registradas en este bot? Dos. Una es cancelar y la otra es ordenar. El ejemplo está en inglés, pero pues podemos hacer ahí que funcione en español, ya les vamos a decir cómo. Entonces, cuando nosotros realizamos el entrenamiento, nosotros acá lo que tenemos es una cantidad de ejemplos. Estos ejemplos son los que van a habilitar el robot para hacer la configuración del entrenamiento. Podemos agregar, quitar, modificar ejemplos, de tal manera que se vaya pues puliendo el modelo. Entonces, por ejemplo, acá hagámoslo en este punto. Bajemos. Aquí tenemos 12, pero hay una muy básica que no está. No, que sería cancel order solamente. No, pero es cancel my order, pero no cancel order. ¿Sí? Ese es otro tipo. No es que textualmente se tenga que hacer así. En este punto, pues, como está en inglés, hay un entrenamiento semántico en el cual, pues, es capaz de quitar el my y poner solamente por términos del entrenamiento cancel order. ¿Sí? Pero funcionaría. Ok. Pasemos. Vamos arriba.
y vamos acá al siguiente apartado, que son las entidades. Entonces, ¿qué es una entidad? Son objetos que podemos capturar dentro de las intenciones, ¿sí? Entonces, estos objetos se pueden manipular, yo puedo crear objetos personalizados de tal manera que los pueda capturar allí en la intención. ¿Tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿qué objetos personalizados hay acá? Por ejemplo, la pizza. La pizza que tiene el tipo, el tamaño, los aderezos, el tipo de queso, si no tiene toppings también, es decir, toppings o no toppings también, está modelado de esa manera, la localización y el lugar de la localización. ¿De acuerdo? Y acá podemos crear otras entidades adicionales y hay unas entidades que ya vienen por defecto, las de ciudad, bueno, ciudad no, dirección, moneda, fecha, duración, correo, que ya son, ya están previstas dentro del escenario. ¿Bien? Ahora vamos a la parte de arriba y vamos a seguir al siguiente ítem del menú. Que en el siguiente ítem son, bueno, es el flujo conversacional, ¿no? Entonces, en este flujo conversacional, ¿qué tenemos? Vamos a definir en este punto, bueno, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a definir primero unas imágenes que nos van a aparecer, unas características, dependiendo de la acción que queramos hacer, nos va a mostrar una u otra configuración. Entonces, adivinen qué es lo que tienen que hacer para que el robot tome el flujo conversacional. Hacer un script muy similar a este para que el robot pueda comenzar a capturar ese flujo y pueda entender en qué parte de la conversación está, qué respuestas puede dar y qué caminos puede tomar a partir de un punto de la conversación. Entonces, para entender un poco más esto, vamos a ejecutar el bot. Entonces, para ejecutar le vamos a dar clic a Play y esto nos va a llevar a otra vista en la cual vamos a realizar la ejecución del bot. Subamos, por favor. ¿Qué lenguaje? Eso es YAML. YAML es un metalenguaje que se puede definir y que... YAML. ¿Cómo? No lo entendí. En Microsoft se llama XAML. Sí, la contrapropuesta, correcto. Listo. Bajemos. Esto acá debería tener un cuadro de chat, pero el cuadro de mensajes quedó muy abajo. Actualicemos porfa la vista para que quede un poco más... Sí, porque si no, no va a ser tan amigable la experiencia. ¿Cómo? No, es porque el ejemplo está hecho en inglés. Vamos a hacer ejemplos en español. ¿No? Está muy largo. Entonces, démosle clic aquí acá a Close. Vamos a cambiar la vista. Y cambiamos a la vista de las entidades, en la parte de arriba. No, a la de las entidades. Eso. Listo. Y vamos a abajo a darle play. Okay. No sé por qué por la resolución. Listo, ahí ya nos aparece. Entonces, vamos a comenzar las pruebas. ¿Ya les aparece a todos esta vista? Listo. Ah, por acá sí. Por acá es esta misma. Listo. Entonces, ¿Qué es lo primero que vamos a pedirle? Que vamos a ordenar una pizza. Entonces, order pizza. Order pizza. Y enter. Gracias.
alguien... Bueno, yo sé, bueno, igual faltan 7 minutos para el almuerzo, ¿no? Entonces, tranquilos. ¿Alguien le respondió? Les mandó las fotos para seleccionar la pizza. Bueno. Ok, va a tocar. Si quiere, cambiemos. Alguien que le haya salido el ejemplo y nos muestre. Un voluntario o voluntaria que... Sí. No, pues alguien más. Pues como quieran. Eso. Muy bien. Ok. Ah, no, ¿cómo? Ah, no, hagamos lo siguiente. Ya debería funcionar. ¿Sí le permite? ¿No le ha dejado ver? ¿Y siempre ha tenido este problema con esta máquina? ¿O? De pronto es porque tengo 2 pantallas. A ver, ¿cómo así 2 pantallas? Alguien más que entre más bien. O bueno, alguien más que sí le haya funcionado. Aquí tenemos un problema de configuración de pantalla. Ah, bueno, entonces cambiemos. Voluntaria. Voluntaria o voluntario. Listo. Alguien que nos muestre. ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el aperitivo, ¿no? Listo. Entonces les debería aparecer en la conversación algo así. ¿Qué tipo de pizza desea ordenar? Una vegetariana. Entonces, ¿qué pasa? Salen diferentes tipos de pizza en tarjetas. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a darle clic en ordenar a un... Listo. Entonces, ¿qué tipo de pizza, qué tamaño es? Largo, mediano, pequeño. Large. ¿Qué toppings quiere? Entonces, acá... Entonces, acá hay 2 puntos importantes. Presten mucha atención, porque este es un bot. ¿Este qué tipo de bot es? Pero es, recuerden, hay 2 tipos. Uno es orientado a, y el otro es ¿qué? ¿Orientado a qué? A tareas. ¿Y el otro es? Y el otro es datos predictivos. Correcto. Entonces, ese es un bot orientado a tareas. ¿Cuál fue la primera tarea? Seleccionar la pizza. ¿Cuál fue la segunda tarea? ¿Qué adiciones quiere para la pizza? ¿Cuál es la tercera tarea? ¿A dónde me la quiere enviar? Enviar localización. Demos de clic a Send Location, la parte de abajo. Y que eso sea mucho más conversacional. Es decir, no muestre tantas imágenes, sino sea mucho más natural. Entonces, demos de clic a Send Location. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá enviamos una localización predefinida. Si esto lo tuviéramos sobre Facebook Messenger, que ese es el ejemplo que vamos a hacer, podrían poner la localización del edificio y les va a aparecer ahí. ¿Listo? Ahora, devolvámonos al bot en la parte de arriba y ya en este punto lo que está haciendo es preparar la orden. Acá nos está diciendo, ya gracias por su orden, ya la confirmó. ¿Listo? Y así, esto ya quedaría almacenado en un sistema de órdenes y ya la pizzería más cercana estaría preparando el pedido. ¿Preguntas hasta acá? Diego, aún siendo orientado a tareas, dice large, medio. Si yo no digo large, sino que digo, no sé, grande o digo...
Ahí es darle clic. Arriba, devolvámonos a la parte de... Esa es una buena pregunta. Acá. Esto es un menú. Y yo lo puedo armar dentro del bot. Es a través del menú. Ah, pero yo puse los números del yo. Con números específicos. También, pero las opciones deben coincidir con las del menú. Si escribes algo diferente, no lo va a reconocer. ¿Sí? Las opciones están acotadas al menú. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, esto, ya si nos devolvemos, démosle clic aquí a Close, porfa, en la parte de arriba. Si nos devolvemos al flujo conversacional, que es este script, esto que acabamos de hacer es lo que está definido en este script. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante la tarde? Vamos a comenzar a masticar un poco cómo es la forma en la que se ensambla el script para que ustedes puedan ir paso a paso probando y mirando cuáles son las configuraciones que tienen. Muy bien. Ahora vayamos a la parte de arriba y tenemos otros módulos. Aquí hay un módulo de traducciones en la parte izquierda, debajo de la... A la izquierda, más a la izquierda. Debajo del círculo azul que está marcado bien a la izquierda. Ahí está. Entonces aquí hay unos bundles que son unas traducciones específicas que yo puedo configurar dentro de la herramienta para que haga una traducción simplificada del texto que se está poniendo. Este no lo vamos a utilizar mucho en este caso. Y lo que también vamos a usar ahora en la tarde es el siguiente módulo, que es el módulo de preguntas y respuestas. Y por acá vamos a comenzar a hacer una buena parte del taller. ¿Cuál es la idea? Tener un Excel armado con unas preguntas y unas respuestas, subirlo al bot, entrenar el bot y que ustedes vean el resultado. Ese es... Eso lo podemos manejar con este tipo de capacidades, sí, pero pues hay que tener ahí un componente adicional que ahorita lo revisamos, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer apenas regresemos del almuerzo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas? Vale, muchas gracias.